Hola, buenas noches. Comenzamos con el gobernador. Este diálogo semanal que nos permite entender y conocer cómo va Antioquia, la más educada, nuestro modelo de desarrollo con el que le apostamos a las capacidades y el talento de nuestra gente para lograr la transformación de la región. Gobernador, buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Comenzamos como cada semana con el resumen de lo que ocurrió, pero antes recordémosle a todos los televidentes que pueden participar, que hacen parte de este programa con el gobernador. Tenemos unas líneas telefónicas habilitadas, 232-3905, 232-3964. También nos encuentran en las redes sociales, por ejemplo, en Twitter pueden dejar sus mensajes, comentarios o preguntas con el hashtag numeral con el gobernador. Y también tenemos la posibilidad de las videollamadas. Nos encuentran en Skype como Sergio Fajardo V. Ahora sí, gobernador, comencemos. ¿Qué pasó esta semana? Tuvimos visitas internacionales. Pero empecemos por el principio. El sábado pasado estuvimos en el Jardín Botánico trabajando con los rectores de la Universidad de Antioquia, del Politécnico Jaime Sasa Cadavid, del Tecnológico de Antioquia, con el director del SENACA, y estuvimos revisando el plan de desarrollo, la apuesta que queremos hacer con nuestras universidades, las instituciones de educación superior para el desarrollo del departamento de Antioquia. No les digo más porque empezamos ese trabajo, están trabajando los equipos y hace parte pues de eso que nosotros queremos hacer, que es llevar a nuestras regiones la fortaleza del conocimiento, la riqueza de nuestras instituciones para convertir la educación superior en eje de la transformación regional de Antioquia. Ya viene, pero eso fue el sábado y fue, pues a mí siempre me da mucho orgullo contarlo. Nos visitó el lunes el gobernador del estado de Río de Janeiro, en Brasil. Se llama Sergio Cabral, tocayo. Y vino con el director del BID, Luis Alberto Moreno, que ha sido una persona que durante todos estos años, estos últimos años, desde que yo fui alcalde, ha estado permanentemente en la ciudad, acompañando los procesos de Medellín en su transformación, con Antioquia también, por supuesto. Y estuvimos conversando muchas cosas, y es un orgullo que Río de Janeiro venga acá y que nos diga lo que nos dijo el gobernador de Río de Janeiro, a quien yo había conocido acá cuando era alcalde en el 2007, a comienzos del 2007, y él me dice: Fajardo, todo este cuento de Río de Janeiro empezó acá en Medellín, cuando yo fui con ustedes, que fuimos a las comunas 1 y 2, el Metrocable, toda la intervención urbana alrededor del Metrocable. Yo me dije, dice el gobernador de Río de Janeiro, que eso se podía hacer en Río de Janeiro. Y Río de Janeiro ha hecho una gran cantidad de cosas y ha avanzado sensiblemente. Las favelas, que eran la expresión de la pobreza, con una gran cantidad de problemas en Río de Janeiro, se han venido transformando, y él lo dijo, y es así, tuvo la inspiración acá en la ciudad de Medellín. Vinieron a ver las escaleras en la Comuna 13, revisaron otras partes de la ciudad. Con el director del BID, Luis Alberto Moreno, estuvimos hablando, yo me reuní con él un rato, la apuesta por Antioquia legal, la apuesta por la prevención de violencia, un tema que vamos a tocar acá un poco más adelante, que es la prevención del consumo de drogas como parte de nuestro trabajo en el departamento de Antioquia, por supuesto el tema de la educación, y ahí tenemos un amigo que va a estar con el desarrollo de todo Antioquia y todo Medellín. ¿Qué impresión se llevó el gobernador de Río de Janeiro de nuestra región luego de esta nueva visita? Escuchemos la respuesta de Sergio Cabral. Una región y una ciudad que combina el desarrollo con una visión social y educativa y de integración, que fue exactamente lo que miré en 2007, que fue la posibilidad de integración de ciudades partidas, ciudades divididas, y que se integraron, porque sin una ciudad integrada no hay paz social. Y tratamos de establecer que en julio yo invité a Fajardo y su equipo para una visita a Río para conocer los hijos de Medellín, la biblioteca Parque de Río, el Metrocable de Río, las inversiones de Río, y Gaviria va también, Fajardo también va, y vamos a firmar con Fajardo un convenio de estado para estado. Entonces son momentos muy especiales, recibir Gaviria, recibir Fajardo, probablemente en momentos distintos, y retribuir al pueblo de Medellín todo que nosotros nos inspiramos en Medellín hace 5 años pico atrás, cuando empezamos como gobernador, y que ayudó mucho en el cambio
de la realidad del estado de Río. Somos mucho gratos a Medellín. Esa era la impresión del gobernador de Río de Janeiro, esa buena imagen que tiene de la ciudad y cómo está replicando lo que ha hecho en la región. Y eso no lo regalan. Eso, estamos hablando de Río de Janeiro, que es una ciudad de cerca de 8 millones de habitantes, el estado de Río de Janeiro, que son 16 millones, Brasil, el país que es hoy en el mundo, y venir acá y decirnos, aquí estuvimos aprendiendo. Para mí ese es un gran orgullo y tenemos que cuidar con toda la complejidad de problemas que tenemos, pero con cuidar esa riqueza que nosotros estamos construyendo desde Medellín, desde Antioquia, para el mundo. Entonces, como dice él, en julio espero ir a visitarlo allá. Él me decía, te voy a llevar a un parque de biblioteca y vamos a ir a todos esos lugares y tenemos que aprender de ellos también. Pero fíjense, vienen acá y eso, pues repito, pues es riqueza que hemos construido nosotros en Medellín y en Antioquia. Y esta semana, además de esas visitas, usted también estuvo visitando, estuvo con el alcalde Aníbal Gaviria Correa en Bogotá en reunión con el presidente. Tuvimos una reunión bien importante, el tema de las autopistas de la montaña, autopistas de la prosperidad. Tuvimos 5 horas reunidos con el presidente. El presidente estuvo 2 horas y media, que es bastante tiempo que dedicó a esa reunión. Ministro de Hacienda, viceministro de Hacienda, director de la Agencia Nacional de Infraestructura, asesora de la Agencia Nacional de Infraestructura, secretario privado de la Presidencia de la República, ministro de Minas, ministro de Transporte, asesora del señor presidente, asesor para las regiones, en fin, con todo el equipo de personas discutiendo alrededor del tema de las autopistas de la montaña. Avanzamos bastante. Esto es complejo porque son discusiones que no son fáciles de explicar, que tienen que ver con la parte técnica, qué pasa con nuestras montañas para construir esta infraestructura que es para todo Colombia. Nosotros hemos sido reiterativos porque se le hace daño al proyecto diciendo ahí están los paisas, eso es para los antioqueños que lo quieren todo, ellos quieren que les paguemos todo, que el metro se lo pagamos todo, etcétera. Se mezclan una cantidad de elementos que no son ciertos y hemos venido haciéndolo. Tengo que reconocer que el presidente reaccionó de una manera muy favorable a la propuesta que le presentamos, la presentó Aníbal Gaviria, nosotros dos estuvimos allá con 2 asesores, le explicamos la naturaleza de las intervenciones y avanzamos en lo técnico, en lo político, de cómo llegar a todas las regiones, cómo hacerlo simultáneamente. En lo económico hay un avance muy grande, no me pongo a decir cifras porque ya se cometió un error una vez de hablar de una cifra para esas autopistas y después se multiplicó por 3 y creó una buena parte del problema en que estamos. Y hay un tema jurídico que está pendiente, que es ISA, es la empresa que el convenio original diseñó para que ISA fuera la que se encargara de hacer todo este desarrollo. Ha habido una discusión con la Agencia Nacional de Infraestructura para ver si ISA lo puede hacer o no. Hoy hablé con el presidente por teléfono porque él se tuvo que ir de esa reunión y estuvimos hablando y yo tengo la mejor sensación. Pero tenemos que ser responsables, hay un gran avance, tenemos que concretarlo y cuando lo tengamos concretado tenemos que hablar. El objetivo es acá en Medellín, con el alcalde Aníbal Gaviria, con el presidente de la República y conmigo, presentar todo esto que hemos construido. Hay un montón de gente que ha trabajado, repito, los líos no son de cualquier tamaño, pero bueno, nosotros tenemos que resolver los problemas y utilizar la inteligencia para resolverlos y creo que nos va a quedar muy bien, pero todavía nos falta un poquito. Escuchemos esa posición del Gobierno Nacional a través del ministro de Transporte, Germán Cardona, frente al tema autopistas de la prosperidad. Hubo acuerdo total entre el Gobierno Nacional, el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín, que en ningún momento el Gobierno Nacional ni nadie del gobierno se ha opuesto a que ISA participe dentro de este proceso. Nos parece una empresa de la más alta responsabilidad, de hecho es una firma del gobierno y lo veríamos con muy buenos ojos que ellos puedan participar de este proceso. Segundo, recibimos este documento de las autoridades de Medellín y Antioquia. Este documento es una muy buena alternativa. La idea, que es una idea absolutamente responsable, es empezar el proyecto en sus 4 fases e ir construyendo las dobles calzadas en la medida en que lo que llamamos en ingeniería los tráficos promedios diarios demanden esas dobles calzadas. Y tercero, quedó claro
que este proyecto, como lo ha dicho el presidente Santos, va porque va. Gobernador, y cuéntenos otro detalle de esa reunión, como que hasta chistes. Pues yo no soy precisamente el más chistoso, pero le hice uno cuando íbamos a empezar la reunión y le dije, presidente, espero que no le quede muy duro pasar de Obama a Gaviria y Fajardo, porque él viene pues de la cumbre y todas esas cosas. En eso hay que romper el hielo y todas esas cosas, y sirvió, y yo creo que, bueno, tenemos una buena relación, seria, pasan muchas cosas en el contexto de una reunión, 5 horas, personas de todo tipo, pero nosotros estamos unidos, Medellín y Antioquia, y eso es extraordinario. Que nosotros podamos estar juntos presentando los argumentos, el uno y el otro, como da región, mucha fuerza, da mucha fuerza a lo que nosotros hacemos. Ya tenemos, gobernador, el primer municipio invitado. Vamos a ubicarnos en el mapa de Antioquia, en el oriente. Nuestro primer municipio invitado es Granada, está aproximadamente a 77 kilómetros de distancia de Medellín. Tiene una población estimada de 9.800 habitantes y una temperatura promedio de 18 grados centígrados. Vamos a ver algunas imágenes del municipio de Granada, que está geográficamente sobre las cuencas de los ríos San Matías, Cocorná, Tafetane y Calderas, y cuenta además con las quebradas Santa Bárbara y Minitas. En su actividad económica se destaca la producción de café, caña, mora y frijol. En Granada, el Museo de la Libertad tiene el Salón del Nunca Más, que busca contribuir al entendimiento y construir memoria histórica de los delitos de secuestro, extorsión, desaparición forzada y otras privaciones ilegales de la libertad. La semana pasada, pues, Granada fue noticia por una situación lamentable, un deslizamiento en la vereda El Roble, en el que tres personas de una misma familia perdieron la vida. Ya tenemos videollamada con el alcalde del municipio de Granada, Freddy Castaño Aristizábal. Claro que sí. Ahí está listo, alcalde. Sí, muy buenas noches, señor gobernador. ¿Usted cómo ha estado? ¿Cómo me le ha ido? Un saludo muy especial entonces a todas las personas que nos sintonizan a través de su programa. Pues un gusto, alcalde, y pues la invitación es, primero empecemos con que empieces contándonos un poco acerca de qué significa Granada, qué hay en Granada, qué significa ser granadino. Cuéntanos para que todo el mundo sepa acerca del pueblo tuyo. A ver, Granada es un municipio pujante, es un municipio entonces enclavado aquí en la zona de embalse, señor gobernador. Está distanciado a 77 kilómetros de la cabecera municipal de Medellín, y también entonces contiene un alto potencial hídrico, tiene un alto... Adelante, que te estamos oyendo muy bien. Sí, muchas gracias, señor gobernador. Dale, tranquilo. Entonces, Granada es un municipio altamente rico en todo lo que tiene que ver con los ríos, lo que tiene que ver con las fuentes hídricas, como usted lo mencionaba ahorita también. Entonces, el tema de la agricultura, lo que tiene que ver también entonces con todas estas asociaciones, las cooperativas, Creafanco, Granada, la Alianza por Granada, Granada Siempre Nuestra, todas estas instituciones que también nos han acompañado de manera decidida en todo lo que es el progreso y desarrollo de nuestro municipio, señor gobernador. Freddy, una pregunta. Dos palabras acerca del plan de desarrollo tuyo. ¿Cuáles son esos puntos que después de 4 años quiere que todo Granada recuerde el trabajo que hiciste como alcalde? Bueno, señor gobernador, de nuestro plan de desarrollo hay 3 aspectos fundamentales. Uno, la participación. Eso se ha venido construyendo, es donde todos los actores, todas las instituciones y todos los grupos poblacionales han participado activamente. Segundo, la coherencia. Consideramos que nuestro plan de desarrollo que nos hemos venido construyendo todos en conjunto, entonces, es el más idóneo y el más efectivo para satisfacer todas las necesidades que tiene nuestro municipio, señor gobernador. ¿Y tercero? Y el tercero, participativo, entonces, como le decía, la coherencia que tiene entonces con las necesidades de nuestro municipio y ante todo, entonces, que ha sido concertado con la comunidad. Bueno, Freddy, Granada ha sufrido con el invierno. ¿Cómo está la comunidad? El pésame para esa familia que fallecieron. ¿Qué están haciendo ustedes y cómo están atendiendo las emergencias?
Señor gobernador, primero que todo, le doy absolutamente las gracias. Desde todos los rincones entonces de nuestra comunidad granadina se le da todo el agradecimiento, señor gobernador, porque inmediatamente sucedió el hecho, se activaron todas las alarmas, inmediatamente los bomberos, la defensa civil, el DAPAR, toda la gobernación de Antioquia nos estuvo acompañando y apoyando. La comunidad entonces se encuentra unida, se encuentra entonces solidaria frente a todo este evento catastrófico que nos ocurrió la semana pasada, pero gracias a Dios, como lo decía, y gracias a ustedes, señor gobernador, hemos venido haciendo entonces las extensiones iniciales en lo que tiene que ver con la entrega de ayudas humanitarias, en lo que tiene que ver entonces con el acompañamiento del CLOPAD, de los bomberos, de la defensa civil, de todas las instituciones. Aquí en Granada existe el comité interinstitucional que está compuesta por todas las instituciones de mayor raigambre e importancia en nuestro municipio y que supra a las actividades que realiza la administración municipal como tal, señor gobernador. Entonces, en lo que es esa etapa inicial, en atender entonces en hacer estas actividades de socorro, de ayuda, de acompañamiento a las familias, hasta el momento ya se realizaron. Faltan las etapas posteriores, lo que tiene que ver con las reubicaciones, lo que tiene que ver con las reconstrucciones entonces de vivienda que resultaron afectadas, lo que tiene que ver entonces también con nuevamente la construcción de viviendas. Estamos entonces en esa labor porque el CLOPAD se mantiene entonces en permanente reunión, se mantiene en permanente sesión, y también en el tema entonces de las vías, gracias al DAPAR y a la Secretaría de Infraestructura a través del doctor Mauricio Valencia, también entonces se encuentra la maquinaria interviniendo estos puntos críticos que tenemos aquí en Granada, lo que tiene que ver entonces con la vía Granada-Cocorná, la vía Granada-Guatapé por la Sonadora, y también entonces interviniendo otros puntos donde se ha venido la banca y donde ha habido entonces destrucción también de la malla vial. Y también pues aprovechar, señor gobernador, para hablar del puente Las Playas, que por efectos de la ola invernal también se vino el año anterior y que esperamos también el acompañamiento y la ayuda desde el nivel central. Y como le digo, pues la comunidad se encuentra atenta, se encuentra alerta, se encuentra entonces inmediatamente dando a conocer aquí en la gobernación de aquí a través de la alcaldía municipal cualquier suceso relevante que se presente frente a este tema de la ola invernal. Y también nos encontramos pues con este tema del duelo por la pérdida catastrófica que sufrió esta familia, donde perdió un padre de familia y perdió a sus dos hijos, pero entonces aquí con la solidaridad y con el acompañamiento y con esta sinergia de voluntades hemos venido entonces superando estas situaciones, señor gobernador. Pues muy bien, Freddy, muchas gracias. Está haciendo un trabajo especial. El alcalde le pasa por momentos difíciles como los que él acaba de señalar, pero hemos estado trabajando de forma unida y el alcalde lidera y creo que es un gran alcalde para Granada. Y espero pues un saludo a toda la comunidad, el pésame y seguimos trabajando. Hasta luego, Freddy, que estén muy bien. Muchas gracias, señor gobernador, y deseándole siempre, siempre muchos éxitos y muy, muy agradecido con todos ustedes desde la gobernación. Y un saludo muy especial a todo el pueblo antioqueño que se solidarizó con nosotros en esta situación que ya hemos venido superando, y decirle que muchas gracias al pueblo antioqueño, a todas las colonias granadinas, a todos los granadinos que se encuentran en cualquier punto de la geografía colombiana, a las instituciones, muchas gracias. Es un gusto. Y hay granadinos por todas partes de Colombia. Yo recorrí a Colombia entera y hay unas comunidades que apoyan a su pueblo, que quieren a su pueblo. Son personas donde hay muchas en el sector del comercio, han creado unas cooperativas y esa es una fortaleza de Granada. Ha pasado por montones de tragedias. Fue atacado por la guerrilla, volaron una parte del pueblo, en fin. Pero Granada sigue adelante y tiene una gran comunidad. Nuestro tema central hoy, la Universidad de Antioquia, lo que sucedió ayer, los nuevos hechos de violencia. Eso va a ser después de esta pausa para comerciales. Ya volvemos con el gobernador.
Continuamos con el gobernador y les decíamos que ayer nuevamente la Universidad de Antioquia pues fue noticia, no solo en la ciudad y en el departamento, sino en el país, por nuevos hechos de violencia, nuevos disturbios. Veamos qué fue lo que ocurrió en el alma mater. Este miércoles 18 de abril, pasada la 1 de la tarde, encapuchados generaron disturbios al interior y en los alrededores de la Universidad de Antioquia, irrumpiendo una vez más con la tranquilidad de quienes a esa hora cumplían con sus labores en el alma mater. Los encapuchados bloquearon las distintas porterías y lanzaron simultáneamente papas bomba, obstaculizando la salida de estudiantes, docentes, niños, discapacitados y adultos mayores que se encontraban a esa hora en el campus universitario y que atendían el llamado de evacuación. Los encapuchados solo dejaron habilitada la salida alterna a la portería del metro. La acción de la personería fue entrar a verificar el buen trato para las personas. Lo primero que hicimos fue, con todo el grupo de la personería de Derecho Humano y Derecho Penal, proteger la integridad física de un policía que estaba herido en el interior de la Universidad de Antioquia, ciudad universitaria. El ESMAD no podía sacarlo, nosotros con nuestro equipo entramos por él, entramos la ambulancia y lo llevamos directamente, pues salvaguardando el derecho a la vida de este agente policía que estaba gravemente herido. El agente de la fuerza pública fue trasladado a un centro asistencial, donde, por la gravedad de sus lesiones, le fue amputada su pierna derecha. En medio de la protesta y los enfrentamientos, menores de edad se vieron involucrados. Acá se presenta una reyerta fuerte entre estudiantes de la Universidad de Antioquia y personal del ESMAD y de la policía uniformada. Luego, la Javiera Londoño extrañamente abre las puertas para que los estudiantes menores de edad salgan. Una vez salen, se confunden con la población que estaba protestando en contra de la policía y el ESMAD, y pues la policía entra también en choque con estos muchachos, que también entran a agredir, entre otras, a la policía. Nos parece que estos muchachos de la Javiera Londoño eran menores de edad, que se confundieron entre la protesta, y que pase lo que pase, son menores de edad, también entramos a la protección directa de estos menores de edad. Los continuos desmanes presentados en lo que va del año, además de afectar la integridad humana de estudiantes e integrantes de la fuerza pública, traen consigo un alto costo económico en daños materiales y receso de actividades. La universidad permaneció cerrada entre la tarde de ayer miércoles y hoy. Mañana viernes volverá a abrir sus puertas a partir de las 6 de la mañana. Queremos conocer sus comentarios e inquietudes frente a este tema, la situación en la Universidad de Antioquia. Están habilitadas nuestras líneas telefónicas 232-3905, 232-3964. También tenemos la posibilidad de videollamadas. Nos encuentran en Skype como Sergio Fajardo V y por supuesto en las redes sociales. Recuerden el hashtag en Twitter, numeral con el gobernador. Gobernador, esta mañana se reunió ese Consejo Superior Universitario. El gobernador de Antioquia lidera ese consejo. ¿Qué pasó en esa reunión? Sí. El Consejo Superior Universitario es el organismo que tiene la dirección de la universidad en el sentido de donde se discuten los temas, su desarrollo. Somos 8 personas que lo integramos, el rector está allí, el rector es la cabeza de la universidad, y estuvimos discutiendo acerca de lo que había ocurrido, qué podía pasar en la universidad y cómo podíamos atender la situación que se ha presentado y otras que se han presentado. Hay una cosa que es importante señalar: lo que ocurrió ayer y otras cosas que han ocurrido no son manifestaciones espontáneas ni de una efervescencia del momento, cosas que pasan y han pasado muchísimas veces en la historia de la universidad, de las universidades en Colombia. Esto fue una intervención diseñada. Bloquearon 3 puertas de acceso a la universidad, le pusieron cadenas. Era perfectamente estructurado todo lo que estaban haciendo, quiénes estaban afuera, de qué manera estaban interviniendo. Una acción de tipo militar diseñada dentro del territorio de la Universidad de Antioquia. Y ahí se nos presenta a nosotros un problema que es importante señalarlo, y seguramente algunas personas comentarán, y he visto y he leído algunos comentarios donde personas dicen: nosotros no queremos los encapuchados y no queremos el ESMAD. Y le dije: yo tampoco. No es de querer, cierto, es personas que se encapuchan, que utilizan armas, las papas bomba, no es un juego de niños. Ya hemos visto
En Bogotá, un grupo de estudiantes que estaban preparando unas papas bomba les explotó y murieron. En Tunja, un estudiante que llevaba una papa bomba murió. Ayer, a un policía le tiraron una papa bomba y tuvieron que amputarle la pierna a ese policía. Estos son instrumentos de guerra y yo soy del mundo académico. A mí me duele que ocurran este tipo de cosas, pero es un arma que se utiliza, que le puede hacer daño a muchas personas, que pone en peligro la integridad de las personas que están alrededor, en adición a quienes las están utilizando con capuchas, que no tienen ningún tipo de reivindicación, que lo que comentan y dicen es una lucha frontal contra el Estado, y utilizan el territorio de la Universidad de Antioquia, un grupo de personas, para someter. Ayer encerrados, donde la gente no puede salir, un día donde había una gran cantidad de personas porque estaba empezando el semestre, y hacen del terror una forma de expresión. Entonces muchas veces se dice, no, pero el SMAT, ¿por qué? El problema no empieza en el SMAT, el problema empieza desde adentro con estas personas que empiezan a atacar, y repito, utilizan unas armas que pueden causarle, y no hay necesidad de explicarlo más, daño a las personas. ¿Qué tiene que hacer el SMAT y por qué el SMAT? A mí no me gusta que entre un policía a la universidad. No es el espacio para la policía. La universidad es el espacio para la discrepancia. Es dentro de la formación de quienes pasan por las universidades, es el lugar para discutir, donde se confrontan ideas, donde nos vamos formando como personas, como ciudadanos, y en esa discusión vamos creciendo. Pero cuando hay un atentado contra la integridad de las personas, cuando se está destruyendo los bienes públicos, el Estado tiene que actuar. Yo quisiera, y siempre hemos dicho y he reiterado, y yo como persona que viene del mundo académico, siendo gobernador, donde le apostamos a Antioquia la más educada, yo me posesioné en la plazoleta central de la Universidad de Antioquia. No era porque no hubiera un lugar, sino porque era un mensaje. Todo lo que venimos construyendo con la Universidad de Antioquia, con lo público, es una riqueza pública, en la educación pública, para luchar contra las desigualdades sociales, el mecanismo de ascenso social, de construir una Antioquia justa, donde erradiquemos la violencia, donde no esté la ilegalidad, pero unas pocas personas, con unas capuchas, con unas armas, aprovechan ese espacio, someten a la comunidad universitaria en su espacio interno, afrentan a la sociedad y tiene que reaccionar. El otro día, en febrero, entraron, cogieron a un policía, le quitaron su moto, la incendiaron, destruyeron todo eso. No son acciones legítimas, no son expresiones de una propuesta o una protesta. Todo eso es legítimo dentro del seno de la universidad y muchas veces cuesta trabajo entenderlo, pero nosotros no podemos aceptar la destrucción de lo público en función de la violencia para expresarse, la destrucción como mecanismo de hacer parte o hacerse sentir. No lo podemos hacer. Duele, y a mí me duele esa situación. No ha habido un solo reclamo con respecto a la intervención de la policía. La policía no tiene que estar allá, es que no debe estar, pero está cuando hay una violación de normas básicas del derecho. No ha habido una violación de los derechos humanos por parte de la policía. Yo he dicho y siempre he insistido, soy la primera persona en estar encima de que la fuerza pública cumpla con el respeto a los derechos humanos. Ustedes ven, ahí vi que habían entrevistado a una persona en la personería, hay un montón de gente adentro mirando qué hace la policía y no hay una sola queja. Por supuesto tienen que utilizar unos gases que hace parte para disuadir, no son armas para asesinar a nadie ni para causarle daño a alguien más allá de una molestia instantánea que obliga a disuadir o un chorro de agua. No ha habido una sola persona lesionada por la acción de la policía. Es triste porque nosotros estamos apostando a lo público, a la educación, a construir una sociedad justa y no están expresando nada con esa violencia y no la podemos aceptar y no podemos ser prisioneros de quienes utilizan la violencia, las armas de la destrucción para someternos a nosotros como sociedad. Tenemos una llamada, está aquí en Medellín, Carlos Colorado. Carlos, buenas noches, adelante. Buenas noches, Tatiana y el señor gobernador. Buenas noches, Carlos. No, verdad, mucha tristeza, señor gobernador, lo que está pasando, porque igual esta gente también es el futuro de nuestra ciudad, de nuestro país. Y de todas formas, yo le comentaba internamente que tengo un primo que vino de una ciudad, de la ciudad de Neiva, a estudiar y tuvo que irse. O sea, le tocó el paro del año pasado, que fue como unos largos meses, y se acabó esta ilusión de ese muchacho. Esa es la situación. ¿Qué sentido tiene? Esta persona viene acá. ¿Cuántas personas humildes? Yo por donde voy en Antioquia, me están diciendo, gobernador, la Universidad de Antioquia, las becas, gobernador,
las becas que nosotros vamos a presentar para todo el departamento, pero son las personas más humildes. La Universidad de Antioquia es un vehículo de movilización social que le apuesta la capacidad de la gente para luchar con una sociedad, en una sociedad, contra unas desigualdades que tenemos, que no las aceptamos como condición de ser parte de esta sociedad. Pero esa violencia ahuyenta a la gente, le hace daño, se pierde el tiempo, un montón de gente no puede entrar a estudiar a la universidad y el éxito de ellos es convertir el problema en convertirlo en el SMAT, hablar es de la policía y de echarle la culpa. El problema son esos encapuchados que están adentro, que no representan ningún tipo de expresión, no sabemos si son de la universidad. Como les dije, hay una acción militar coordinada en el sentido de dónde están, cómo intervienen, en qué momento intervienen, qué señales se hacen, cómo construyen las papas bomba, todo eso está deliberado. No es para nada distinto a destruir. Para quienes creen que destruyendo construyen, pues para nosotros no. Me duele, pero no lo podemos aceptar y a la universidad la tenemos que cuidar. Agradecemos a Carlos Colorado por su intervención y escuchemos qué piensa el rector de la Universidad de Antioquia, recientemente reelegido, Alberto Uribe Correa. Como rector, como líder de la institución, llamo a un pacto por la universidad de todos los estamentos y de toda la sociedad antioqueña. Pacto que estamos estudiando y que vamos a llevar el próximo martes a la sesión ordinaria del Consejo Superior para que desde allí, desde la más alta instancia de jerárquica de la institución, pues recibamos el apoyo, el respaldo. Agradecer las manifestaciones que he recibido de toda la comunidad antioqueña en cabeza del señor gobernador, de la señora ministra y viceministro de Educación Superior, de docentes, de directivos que igualmente han expresado no solo el rechazo, sino el respaldo y el apoyo a las directivas y decisiones de los distintos consejos y de la administración. Tenemos en Twitter una pregunta precisamente sobre este tema. Dice Freddy Gaviria, arroba Sergio Fajardo, como académico, ¿qué propone para solucionar los problemas de la universidad? Esa es una pregunta que le habla al gobernador académico, porque ese ha sido mi mundo. Me pongo por un segundo por fuera del papel de gobernador. En la universidad aparece el problema. La comunidad, si yo estuviera en la comunidad, como profesor que fui, estaría diciendo de qué manera la comunidad rechaza este tipo de manifestaciones. El rector habla de un pacto por la universidad y tenemos que hacerlo, discutir qué significa la universidad, mostrarle las riquezas de la universidad a toda la sociedad, qué pasa allá adentro y por qué debemos apostarle con los recursos públicos gigantescos que nosotros le estamos apostando para hacer una inversión pública común. Hay que mostrarle a la sociedad de manera explícita todas las bondades que tiene como institución. Hablar de un pacto significa comprometámonos. Por supuesto que una persona indefensa no se puede enfrentar a un encapuchado con una bomba en la mano. La valentía no está en enfrentar al cobarde que se tiene que esconder detrás de eso para imponer, por medio del terror, imponerse sobre las otras personas. Pero la comunidad puede y debe encontrar formas de aislar ese tipo de manifestación. Eso no quiere decir que tengamos la misma visión. Pueden estar en contraposición con el gobierno nacional, con el gobierno departamental. Muchas manifestaciones y son legítimas, pero reivindicar permanentemente la riqueza, la voluntad para discutir, la legalidad para actuar, eso hace parte de la vida de la universidad. Lo que pasa es que ha pasado tantas veces que muchas veces ya, y perdón la redundancia, la gente ya está agobiada, dice, ¿qué más hacemos? Otra vez esta situación. Entonces se toma una actitud que se puede tornar en indiferencia, aceptando que existen estas personas que nos van a someter a los demás. Entonces, desde la universidad, manifestarse, no enfrentar, porque no es el punto de enfrentar, pero los argumentos, la riqueza, la expresión de rechazo a lo que está ocurriendo, eso es importante. Hay que inventarse nuevas formas para expresar ese tipo de cosas. Eso es lo que yo creo que tiene que pasar por la universidad. Y yo como gobernador, pues tengo que ser respetuoso de la institución, pero mostrarle a esta sociedad la riqueza que tiene y lo que nos destruyen, quien se pone una capucha, coge una bomba en las manos y agrede. Ese señor, estoy diciendo señor, no sé quiénes son porque tienen máscaras, sí, está destruyendo y nos está enfrentando.
y nosotros no podemos aceptar ese enfrentamiento porque nos destruyen la riqueza. Ya escuchamos a algunos televidentes, escuchamos al rector de la Universidad de Antioquia, ahora escuchemos a algunos estudiantes. ¿Qué opinan frente a esta situación? Cuando ya se vuelve terrorismo, y si no, por ejemplo, lo que han habido en esos últimos días, que han resultado heridos y simplemente vienen y se forma este bololo y ya, pues como que no pasa nada, como que no traen resultados, aparte pues de las malas consecuencias, entonces no estoy de acuerdo. Perderé clases y cosas así por el estilo afectan mucho el desarrollo normal de la universidad. O sea, en un punto medio, porque hay que estar, o sea, a favor de que se hace algo por los estudiantes y la educación, pero tampoco que se pasen de la raya. Y los capuchos, pues artífices de esta lucha, pero ¿luchan por qué? Y tenemos otra llamada. Andrés López, buenas noches, adelante. Buenas noches. ¿Cuál es su inquietud o su comentario? Mi comentario es que yo soy empleado de la Universidad de Antioquia, trabajo en el bloque 16, y la verdad, hablo por muchísimos empleados del bloque, y es que estamos agotados de que los capuchos se tomen el bloque y siempre quedamos los empleados en medio de las batallas campales. Y me encantaría pues pedir al gobernador que se articule algún mecanismo, alguna estrategia para evitar ese tipo de situaciones, ya que este tipo de tomas nunca son buenas y hacen quedar a muchísima gente en medio de esas batallas. Ayer, por ejemplo, habían estudiantes de colegio y de escuelas en el museo, incluso habían unos adultos mayores aprendiendo a tejer en el museo, y son personas que quedan en medio de estas batallas campales. Gracias, pues Andrés, por su comentario. Ahí está. Es que yo quisiera que la universidad no tuviera una malla, que fuera parte del espacio público, que la gente pudiera ir, que los adultos mayores pudieran aprender a tejer en el museo, que los niños puedan caminar por diferentes partes. Todo eso hace parte de la vida de la universidad. Es pública, es que es de todos nosotros. Eso no es un negocio, es la mayor inversión que se ha hecho desde Antioquia y que nosotros tenemos ahí. Hemos descubierto, ayer, después de que pasó todo esto, tienen que entrar a investigar la universidad. Esta mañana hubo que hacer explosiones controladas porque encontraron unas bombas adentro. ¿Cómo las construyen? Es a matar. O sea, nosotros, ¿cómo podemos tolerar ese tipo de cosas? No hay una propuesta, no hay un mensaje, no hay una reivindicación que permita identificar algo sobre lo cual podemos discutir. ¿Cómo discutimos nosotros con alguien que tiene una capucha y una bomba en la mano? ¿Qué le decimos? No le podemos decir absolutamente nada, y eso lo tenemos que cuidar. Dolorosamente hay que enfrentarlo. Hay una tarea, y esa es una tarea que no se ha hecho y es obligación del Estado hacerla. Quienes están haciendo eso están cometiendo actos criminales. Qué pena tener que utilizar esa expresión asociada con lo que ocurre dentro de la vida de la universidad, y se necesita que esas personas sean llevadas a la justicia para que respondan por el tipo de delito que están cometiendo. Y tenemos imágenes de esos delitos precisamente, gobernador. Veamos ese video para que los televidentes pues comprendan también un poco más la dimensión de lo que ocurre en la universidad.
Tenemos una llamada. María Eugenia Sosa, buenas noches. Buenas noches. Yo quiero opinar acerca del tema de hoy porque me parece muy triste y muy lamentable que un espacio tan lindo como la Universidad de Antioquia, que es patrimonio de todos los antioqueños y de todos los colombianos, lo estén utilizando para unos actos de terrorismo. Basta ya, fuera los terroristas de la Universidad, de Colombia, de Antioquia, de todas nuestras casas y de toda nuestra ciudad. No los queremos más. Queremos cosas que los jóvenes puedan concertar ideas, que los jóvenes propongan algo, pero no que utilicen el terrorismo como un mecanismo para proyectar esta imagen. No más, fuera de la Universidad de Antioquia. Nosotros queremos la Universidad de Antioquia para nuestros jóvenes, para nuestros niños, para nuestra comunidad. Basta ya, aléjense ni váyanse de Colombia y de Medellín y de todos los espacios que puedan aceptar. Porque es que el terrorismo no es la opción para mostrar lo que uno quiere y lo que uno quiere hacer con una ciudad. O si está de acuerdo o en desacuerdo con una política o un gobierno. María Eugenia, gracias por su comentario. Ese era el mensaje, gobernador. Está claro, yo creo que son muy pocas las personas que lo aceptan, que puedan encontrar razón a ese tipo de acciones. Muy pocas, sí. Incluso en las redes sociales está circulando una carta, se llama Estudiantes UDA, rechazamos la violencia en el alma mater. La idea con este comunicado es que se unan por medio de firmas. Ya han firmado 131 personas, precisamente rechazando esa violencia, porque son tantos estudiantes y toda la comunidad afectada. Hay gente que dice, pero es que una firma, ¿qué hacemos con una carta? Es una forma de expresarse. Movilización. Hay que movilizarse. Por supuesto que da miedo enfrentarse a una persona de esas. Que lleguen a la universidad, lleguen a un salón, pues someten a todo el mundo. ¿Es ese mensaje algo sobre el cual nosotros podemos pensar, una visión de sociedad, algo que podamos admirar o por lo menos discutir? No hay nada, y lo pagan siempre las personas más humildes. Pregúntele usted por todas partes de Antioquia cuántas personas quisieran que sus hijos o sus hijas pudieran ir a la universidad y construir a partir de su talento un futuro en esta sociedad nuestra. ¿Cuántas? La inmensa mayoría. Todo esto va de cuenta de las oportunidades de los más humildes. Los tenemos que aceptar. A mí me duele, repito, como gobernador, como académico. La policía nunca tiene que estar en la universidad, pero eso no es una forma, es que yo escoja, sino es una obligación que tiene la sociedad, y están utilizando el territorio de la universidad para destruir. Vienen discusiones sobre el futuro de la educación superior. Yo particularmente he discrepado de la posición del gobierno nacional. En Antioquia estamos construyendo un modelo de lo público para la educación superior. Le estamos planteando, estamos diciendo lo que significa poner recursos, apostarle a todo ese talento, independientemente de la condición social. Pero, ¿qué argumentos podemos decir nosotros cuando llegan estas personas y hacen esa destrucción? Ahí no hay ningún espacio para conversar. Ellos no quieren, ellos no harán parte del pacto, no les importa. La victoria es que hablemos de ellos. En este momento, pues, están teniendo una victoria espírrica, porque la derrota social es gigantesca, porque con muy pocas excepciones, nadie quiere ni se identifica con lo que ellos hacen y expresan. Compartamos algunos mensajes que tenemos en redes sociales. Alexander Otálvaro, queremos la UDA como territorio de paz, dedicada al estudio, investigación y creación de conocimiento. En Facebook también se ha movido bastante el tema, ha sido prácticamente el tema desde ayer y todo el día. Dice Luis Jaime Orjuela, recuerdo que cuando se estalló el baño de biología y dos compañeros resultaron heridos, los agentes del SMAT dejaron ingresar las ambulancias y no obstaculizaron de ninguna forma la salida de estas. Ayer, supuestos estudiantes obstaculizaron la ayuda que se le iba a suministrar al policía herido. Por encima del uniforme existe algo que se llama ser humano y existen unos derechos. Damos un último mensaje que tenemos sobre este tema en redes sociales. Juan Mosquera nos dice, paisaje de destrozos la mañana después del ataque de 70 cobardes encapuchados. No fue protesta, mucho menos propuesta. Crimen simple, UDA. Esa es entonces la situación. Tenemos tiempo para leer otro, gobernador. David Araque dice, leo a estudiantes complacidos por lo que le pasó al man del SMAT. Qué dolor, cuánto odio e irracionalidad. Sociedad enferma. Esa es entonces la situación. ¿Algún mensaje concreto, gobernador? Porque este tema no es nuevo y, por supuesto, el camino para superarlo tampoco va a ser muy corto. Repito, nos tenemos que manifestar. Yo tengo la responsabilidad con el señor rector
de mostrarle las bondades de lo público. Es que el daño que le hacen a la educación pública cuando ocurre esto es gigantesco, porque personas que están por fuera ven estas imágenes y dicen, esa es la educación, ese es lo que nosotros queremos construir para nuestros hijos, para nuestras hijas. Nos cuesta altísimo. Nosotros estamos poniendo los recursos públicos porque lo vamos a hacer y lo seguiremos porque no les vamos a entregar la universidad. Ellos crecen, ese es el reto y ese es el proyecto que tienen de destruir, porque no hay ninguna reflexión. Nosotros invitamos a reflexionar, presenten sus propuestas, sus discrepancias, pero no hay oídos para eso porque tienen otro proyecto. Tiene una connotación militar como nosotros lo vimos. Manifestarnos, no dejarnos acorralar. Por supuesto no es la valentía de enfrentar a este tipo de personas, pero pensar sobre lo que está ocurriendo. Ahí vamos ganando. Yo no tengo la menor duda que en el contexto actual, en la historia que estamos viviendo nosotros en el siglo XXI, en nuestro país, en la apuesta que estamos haciendo, son muy poquitos. Los tenemos que derrotar en el sentido de las armas legítimas del Estado, en el sentido de enfrentar con la justicia, respetando los derechos humanos y haciendo los procesos que corresponden. Es doloroso tener que dedicar este tiempo para hablar de todas esas cosas, pero como sociedad lo tenemos que entender, lo tenemos que tramitar y tenemos que evitar que los más humildes paguen la cuenta de unos encapuchados que les quitan las oportunidades. Vamos a hacer una pausa para comerciales y ya volvemos con el gobernador. Continuamos con el gobernador y vamos a seguir hablando de educación, pero ahora de un tema más amable que tiene que ver con esa Antioquia que estamos construyendo, con esa apuesta por la educación, pactos por la calidad de la educación. ¿De qué se trata eso, gobernador? Nosotros en todo colegio de Antioquia tenemos que llevar el mensaje que la calidad de la educación es fundamental para que la educación nos permita ser el vehículo de ascenso y de construcción social. Municipio por municipio, colegio por colegio, nosotros queremos llevar ese mensaje. Es empezar a pensar en función de estos términos, poner unas tareas específicas para la gobernación, para el municipio, para los maestros, para las familias, en cada colegio. Con cosas que tienen que ver con la infraestructura física, con la participación en las Olimpiadas del Conocimiento, la formación de redes de profesores y profesoras que están participando, mejorar la condición de nuestros maestros, maestras por todo el departamento, la responsabilidad que tenemos, los retos que nos vamos poniendo. Ayer estuvimos en San Pedro de Urabá, en Antioquia, un pueblo lindísimo, donde nunca se había hablado de esto, con el alcalde, con toda la comunidad académica reunida del sector rural, del municipio, del casco urbano, el compromiso, el entusiasmo del alcalde para trabajar por el proyecto, de los maestros y de las maestras para trabajar por el proyecto, de los estudiantes, la preocupación por poder llegar a la educación superior. Cuando se termina el colegio, ¿qué hacemos con un joven nuestro que termina el colegio y quiere seguir avanzando pero no tiene oportunidades? Educación superior que piden por todas partes. Es muy emocionante, es una tarea permanente. Mañana vamos para Vigía del Fuerte, para Murindó. El sábado estaré en la pintada en Bolombolo, en otro tipo de educación superior, revisando y llevando ese mensaje que llegue a todos los lugares de Antioquia. El camino es largo, pero lo empezamos y tenga la certeza que nosotros vamos de esta gobernación y la calidad en la educación en Antioquia habrá aumentado sensiblemente. Antioquia no es la más educada. Yo quisiera que Antioquia fuera la más educada, pero nosotros sí podemos ser los más educados cuando nos ponemos el reto. Mañana, usted lo decía, vamos para Murindó. Precisamente Murindó es nuestro segundo municipio invitado con el gobernador. Vamos a ubicar entonces en la región de Urabá. Aquí tenemos nuestro mapa, municipio de Murindó. Está a 310 kilómetros de Medellín. Tiene aproximadamente 4.000 habitantes, una temperatura promedio de 28 grados centígrados. Limita con los municipios de Dabeiba, Frontino y Vigía del Fuerte, además con el departamento de Chocó. Aquí tenemos algunas imágenes. Murindó representa una gran riqueza cultural producto de la presencia de mestizos, negros e indígenas en Veracatíos. Está ubicado en una zona muy húmeda y lluviosa. Su economía se basa fundamentalmente en la agricultura y la pesca.
En cuanto a artesanías, se tallan canoas en madera, al igual que canaletes, pilones, bateas y mangos para herramientas. Tenemos ya la llamada vía telefónica con el alcalde de Murindó, Ezequiel de Jesús Ferro Cuesta. Alcalde, buenas noches. Sí, muy buenas noches. ¿Preparado para mañana? Sí, preparado para mañana. Bueno, alcalde, a Murindó le ha pasado de todo. En este comienzo de año tuvieron un problema con la energía, se fue la luz, estuvieron varias semanas sin luz. El tema de las inundaciones que hace que el pueblo sea obligatorio reubicarlo, ya había sido reubicado una vez, en fin, enfrenta una gran cantidad de obstáculos. Tenemos un alcalde, tenemos un equipo para trabajar en forma conjunta y yo quiero que el alcalde mismo sea quien nos presente a nosotros acá en Antioquia y a todas partes donde nos están viendo, ¿qué es Murindó, alcalde? Empecemos por algo que habitualmente no se hace porque hay muchas necesidades. ¿Qué es lo mejor de Murindó? ¿Un elemento, algo que ustedes estén orgullosos en Murindó de ser de ese pueblo? Lo mejor de Murindó, doctor Sergio Fajardo Valderrama, gobernador de Antioquia, es su gente, es su paisaje, es su riqueza natural. Es el mestizaje. Aquí contamos con indígenas, contamos con mestizos, contamos con negros. Gente que ha sufrido mucho y gente que quiere salir adelante. Hay un reto muy grande, no solamente para el alcalde, sino para la nación, para usted, señor gobernador. Nosotros en Antioquia, la más educada, queremos concertar con usted y mirar la problemática del municipio de Murindó muy a fondo. Aquí hay unos problemas culturales, aquí hay suicidio dentro de las comunidades indígenas, aquí hay una cantidad de cosas de violencia que hemos vivido y que no hemos podido todavía superar, una cantidad de desplazados, tenemos el índice más alto de analfabetismo y nosotros queremos superar eso con la ayuda de usted. Hay que hacer un plan integral de educación. Tenemos que el equipo de la gobernación, la Secretaría de Educación Departamental, tiene que ayudarnos muchísimo en eso. Nosotros, la ola invernal destruyó totalmente casi todos los establecimientos educativos. Tenemos un problema gravísimo con muchos de los profesores, tienen que están en zonas rurales, que son de muy difícil acceso, que no hemos podido todavía monitorear, porque muchas veces no nos damos de cuenta por la extensa región y por lo selvático que es y están prestando sus funciones. Lo cierto es que en educación aquí el nivel es muy bajo y nosotros le estamos apuntando a que tenemos que mejorar las condiciones de la educación en el municipio de Murindó. Seguro, alcalde, allá en Murindó, Vigía del Fuerte y Murindó son los dos municipios más pobres del departamento de Antioquia. Pobres en el sentido de las necesidades básicas insatisfechas. Todos los indicadores que hay para medir el desarrollo de una comunidad, los más bajos que nosotros tenemos, están en Vigía del Fuerte y en Murindó. Al alcalde le toca una tarea muy compleja. Al mismo tiempo son comunidades que resisten, que han pasado por tantas calamidades y siguen en pie. Pero nosotros tenemos que hacer justicia con la misma comunidad de ir avanzando en el tema educativo y en una cantidad de necesidades que se tienen que superar y que nosotros tenemos la obligación en Antioquia, en Colombia, como sociedad, de atenderlas. Mañana vamos a estar trabajando allá con el alcalde, con su equipo, vamos a recorrer, ponernos los trabajos que tenemos que hacer, llevar el mensaje de solidaridad, hacer presencia. Y fíjense usted, todas estas necesidades y aquí derrochando los recursos públicos, destruyendo lo público, lo que nos cuesta tener cerrada la universidad, ¿cuántas personas de Murindó necesitamos nosotros que sigan para la educación superior para que se puedan formar, para que puedan regresar a su pueblo y jalonar el desarrollo de Murindó? Tenga la certeza que si yo voy a Murindó, ¿cuántos estudiantes de bachillerato me van a estar pidiendo becas para continuar para estudiar en la educación superior y para tantos que el sueño es estudiar en la Universidad de Antioquia? Entonces, alcalde, mañana nos vemos. Vamos a cuidar a Murindó, vamos a trabajar con usted, que no se nos pierda un peso, por más dificultades que haya, no se puede perder ni un recurso,
Y yo ya conozco al alcalde Ezequiel y vamos a trabajar mañana con él, igualmente con la alcaldesa Vigía del Fuerte. La próxima semana, por supuesto, les tendremos aquí todos esos resúmenes de lo que pasó en esos pactos por la calidad. Se nos acaba el tiempo, gobernador, pero hay una invitación muy importante para el próximo lunes. Nos vamos a juntar para leer. El lunes es el Día del Idioma. Y en ese Día del Idioma, Antioquia se junta para leer. En todo el país se va a leer. Nosotros en Antioquia queremos leer. Tengo entendido que a las 10 de la mañana queremos que en todas las escuelas del departamento de Antioquia se esté leyendo. Hay una invitación a leer a Pombo, a leer cualquier material, pero a leer. La lectura es fundamental para la formación. Quien lee nunca se va a aburrir en la vida. Siempre, y cuento manera de anécdota con mi hija o mi hijo, siempre desde chiquito les dije yo, para donde vayan lleven un libro. Que si uno tiene un libro, tiene una compañía, nunca nos vamos a aburrir. Entonces, a leer Antioquia, unidos. Y bueno, nos encontramos el lunes leyendo. Gobernador, feliz noche. Igualmente, muchas gracias. Feliz noche para todos, gracias por habernos acompañado con el gobernador. Los dejamos con la programación de Teleantioquia, mi canal.